Bueno. Buena, compa. No, así quedó agarrado como en una mata. Ahí está mi compañero. De debajo un conejito. Pero deja el rifle abajo, pum. Ahora muestra para acá. Déjale, el primero. Buena. ¿Cómo están, amigos? Vine a dar una vuelta con mi compa a tirar a las codornices, a ver si sale alguna por ahí. Y le di un conejo. Está lejos, sí. Y mi compa lleva otro conejito más. Ver, mi compa anda allá abajo entre esa quebrada. Y el conejo lo maté allá. Detrás de esa mata de aquí, ahí para allá. Lo voy a ir a buscar. Tiene que estar a unos 80 metros, por lo menos. No lo telemetré, le tiré así nomás porque seguía moviendo, ya corriendo y se paró. Y se lo ajusté. Así que estuvo bueno. Ahí está el asesino. Y ahí está el conejo, el tremendo conejo, amigo. Este debe ser más viejo que el hilo negro. Está gordo. Yo también, pero este debe ser bien, bien viejo porque está es grueso el tonto. Debe estar lleno de grasa. Igual que yo. Cae, 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 cae. Tenemos la codorniz. Bajé dos codornices y mi compa bajó dos más. Está buena la picadita. Cayó uno. Otro. Bueno, la cacería, amigo. Como suspendieron la maca, compita, en el árbol quemado. Sí. Como suspendieron las tórtolas, las andamos dando las codornices. Matamos dos conejos, uno cada uno. Y ahora los topamos con las codornices y mi compa anda recogiendo. Esa fue la primera que bajé. Sí, pues está más, acá están las plumas. Sí. Muéstralas para acá, compa. ¿Cuántas lleváis ahí? ¡Sí!
5. Y ahí al otro lado tengo otra más botada. Sigue, dale derecho por ahí nomás. Nos terciamos súper bien, amigo. Y a 5, acá tengo otra que la dejé botada porque andaba la banda. Entonces las empezamos a dejar botar nomás. Y ahora vamos haciendo la recogida. O sea, mi compa, pero yo voy con los dos maquinones. Así que vamos, súper bien. Súper, súper. Compa, mira, aquí veo la otra que está botada. Acá, mira. Más adelante. Al otro lado de San Mata. No, acá, mira. Acá. Sí. Sí, porque aquí dejamos la otra. Y ahí son dos que bajó mi compa en delante. Y esas dos que bajé yo. Y las dejé marcando donde le pegué a la otra que estaba hasta allí. Aquí tenemos las máquinas, el Taipan, el Huracán, las dos que bajé al principio, las dos que bajó mi compa. Compa. Ahora, toma. Agarra, agarra. Mira. Buena, compa. Cacho, a ver cuántas. ¿Le recogiste las que estaban en el camino? Sí, ahí las dejé todas juntas. Buena la jornada, bueno. Mira. Ay, oye. ¿Cuántas son? 4, 5, 6, 7, 8, 10, oh, está grande esto. 11, 12. No, po, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11. Por esa weá, ahora quería ir. Claro. Una más. Una más. ¿Cómo estuvo, bueno, compa? Buenísimo, compa. Buena la pica. Buena. Buenísima. No, donde veíamos todo, ya no pensábamos que íbamos a encontrar. A bajar esa cantidad. Sí, bueno. Seco. Seco. Ahí va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. Ahí va, allá. Otra más para la colección. Oh, está bonito. Otro más. Mi compañero bajó otra más por aquí. Compa, ¿esa es la que le pegaste recién? ¿Ah? ¿O es la que cayó que le pegué yo? ¿Esta es la que le pegué yo entonces? Ya, aquí. Buena. Yo le había pegado dos. Ahí está la segunda. ¿Dónde está la otra? Ah, bueno. Déjale. Ah. Ahí tiene otra en la mira, mi compa. Oh, me muevo más que la chucha, weón. Oh, pasé por arriba, weón. Se movió, ¿se fue?
Se movió. Súper productiva la mañana. Mira, dos más de las que les mostré delante. Dos codornices, no cornisas, codornices. Más. No es malo. No se grabaron todos los tiros, amigo, pero buenísimo, algunos se grabaron. Lo bueno es que puros tiros, 80 metros, 100 metros, por ahí. Claro. Por ahí. Terrible lejos. No, tuvimos que hacer una excepción hoy día porque está muy low y muy difícil el terreno, así que tiramos 40 metros, 50 sí. metros. Así que. Estuvo buenísimo. Estuvo bueno. Bueno, bueno. Y aparte que llevamos dos conejos. Sí. Uno cada uno. Exactamente. Así que no todo es malo. Buena la jornada, no es que malo. No pintaba tan buena, terminó haciendo filete. Sí.